como todos los barrios, yo creo, tranquilo. Es tranquilo aquí. ¿Es tranquilo? Sí. Como en todas partes hay sus rencillas, a ver cuándo, pero es tranquilo. Aquí uno lo que tiene que hacer es cuidarse uno la espalda nomás. Si no te cuidas la espalda, ¿quién te la va a cuidar? Pues aquí hay cualquier gente mala. O sea, no aquí, prácticamente llegan de otro lado. De primero éramos todos bien unidos, pero después cuando ya nos fuimos conociendo ya se fue separando el ambiente. Cuando llegué sí, hacíamos la reportería, hicimos yo y la Elena, pues metía a la Elena, hicimos cursos de reportería. Es que tú vení el día de semana acá y tú ves toda la gente compartiendo, conversando, hablando entre ellos, se comunican entre ellos, allá no, allá... Tú veías allá, ya son siempre los mismos y los lotes son siempre los mismos y si te echan la niña te la echan. A mi padre plantarle altos árboles, una plaza, especiales para los niños, pintar todos los departamentos, que toda la gente tuviera un buen espacio para sobrevivir. Hay altas cosas que hacer. Y lo otro es tener un espacio donde ocupar a todos los juventud y a los niños. Poner áreas verdes. Altos árboles. De aquí son desunidos. No es como para allá, suponte tú, para allá. Si quieren hacer algo, todos se reúnen y lo hacen. Nunca ha funcionado. Es que algunos se ponen y otros no se ponen. Pavimentamos todo ahí nosotros. Hay que adaptarse. Ella hace su trabajo y quita espacio, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Que necesita trabajar también, entonces... Tiene que mantenerse. Claro, o sea, hay que adaptarse para sobrevivir. Hay que apoyarlo. Siempre somos los del primer piso, son los que están limpiando, manteniendo, y los de arriba también tienen niños, también sucios. A veces o es relativo, muy a lo lejos que va quien a barrer. Mi marido de repente le da por barrer todo. Barre acá atrás, sale para afuera, se da la media vuelta. Y eso es lo que aburre, porque si se supone que somos un condominio, como lo llaman a esto, tiene que ser unión aquí. Y antes lo había, ahora ya no. Y entregaron todos estos brutos, así como allá, ¿ves? Ahí está, ahí todas las vigas, tiene su carga. Se pasaba el agua por ahí, por las murallas. Entonces, ¿qué hubo que obligadamente hacer un balcón para que el agua no entrara hacia esto? Hay que al dormitorio, ¿eh? Que tiene falta terminar. Está el techo. Si venía vacío, si era un hoyo, lo único que traía esa pieza de allá y el baño. Pegaron terrible, malo. Y que la llegaron a los brutos, nomás aquí, po. Un desastre, era una ratonera cuando llegamos nosotros. Aquí esto era bruto. Todo feo. Sí, porque yo le puse el play, sí. Yo la cuqué. Cerramos ahí. Porque siempre que venía es que le teníamos una cortina, entonces la cortina se veía fea. Pues. Aquí el problema más grande es la humedad. Se me humedece todo. Ahí, pero cae harta agua, harta. Sí, pa. Es el gran problema de estas casas, el baño. Que aquí uno tiene privacidad, pues. Por lo menos yo al menos no puedo tener la puerta abierta, porque si tú estás con la puerta abierta, es típico que todos pasan mirando y te ven todo lo que comen. Claro, escucha, sí, todo. Escucha todo. A mí me tiene el segundo piso, pelea, un chollo, todo, papá. Mi hija, la menor, una vez lo escuchó, gorro, ¿qué están haciendo? Y la Ana le dijo, estamos jugando. Ah, ya siguen jugando nomás.
A mí me gusta, lo que me gusta es decir a las autoridades, que vengan ellos a vivir un tiempo en un departamento así. Exactamente, yo también. Que ellos vengan a vivir en un departamento así y que vean en qué condiciones se viven. Tuvimos que ampliarlo. Cuando yo cerré aquí, sí, yo no tenía intención de hacer lugar aquí. Cerré por tener el patio. Cerré porque todos ocupaban de baño mi departamento. A uno arregla como puede, ¿no? Claro que eso es más insalubre porque es una carga. No sé, pues si no nos vamos de aquí, nosotros, mi viejo va a hacer una ampliación para allá. Claro, pero como una galería, con ventana de corredera. No hay espacio, va a ser otro dormitorio. Y para ampliarse para afuera hay que tener plata. Y el municipio no está autorizando, porque ahora creo que van a ir a echar abajo todas estas cuestiones. Yo desearía cambiarme con mi señor igual, pues deseamos cambiar. Lo mejor sería la casa. Ahora ando buscando trabajo porque quiero hacerle empeño para una casa con patio y todo eso. Que sea una casa, pero no un departamento. Donde tenga patio, cosas que ellos no salgan para la calle, estén adentro en el patio. Pues bueno. Tenía pensado arrendar. Pero como no quiero venir más para acá, prefiero vender. Vivir allegado, uno mejor tiene su espacio. Yo digo, aunque seas chiquitito y de a poquitito, si tú podías ampliarte, es bueno. Es bueno, de todas maneras.